Muy buenas a todos, bienvenidos al maravilloso mundo de Stumbleguy, chicos. ¿Qué tal va la vida? Nuevo día, nuevo episodio disponible por aquí en el canal. Y en esta ocasión, chicos, vamos a tratar un tema bastante curioso e interesante. Porque sí, mucha gente ha visto el vídeo de cómo tener la beta 0.45, donde explico el paso a paso para que Stumbleguy te acepte, pues para tener todas las betas. Y sí, mucha gente ha comentado ese vídeo diciendo: Feli, ya me aprobaron pero no me sale la beta, etc. Y es que, chicos, si leemos la aprobación, cuando Stumbleguy nos aprueba, pues nos vamos a dar cuenta que si nos han aceptado, vamos a poder verificar, o sea, vamos a poder probar las betas, pero desde la siguiente actualización. Por lo cual, si te aceptaron en esta actualización, ya podrás tener la beta, pero hasta la próxima actualización. No sé si me haga entender. O sea, si ya la beta inició, no hay nada que hacer, chicos. Ya podrán tener la beta, pero hasta la siguiente actualización. Así que, pues, para aclarar ese tema, porque veo mucha gente confundida. Pues eso, ¿no? Diciendo: Feli, pero si ya me aprobaron que voy a ser revisor de betas y tal, pues ¿por qué motivo? Bueno, revisor, no sé si esa palabra existe. Básicamente, no, chicos, a lo que voy. No van a poder tener la 0.45 beta, ¿vale? Lo primero, ¿por qué? Porque ya la beta empezó. Si, por ejemplo, hubiesen hecho esos pasos antes de que saliese la beta, seguramente sí la hubieran podido tener. Pero en este caso, como ya empezó la beta, ya van a poder, si fueron aprobados, pues como revisores, por decirlo de alguna forma, de betas, pues ya hasta la siguiente, chicos. O sea, ya es que no hay nada que hacer, hasta la 0.46. Pero bueno, creo que aclaré este temita porque veo mucha gente confundida. Espero que haya sido claro que ya hasta la siguiente no van a poder, pues eso, tener la beta. Así que nada, chicos, tranquilidad, que ya de igual forma, pues ya se saltan. Ya van a poder revisar las betas. Y van a poder tener las betas. Y van a poder, pues eso, estar antes que todos en las actualizaciones. Así que bueno, de igual forma, pues espero que el contenido les haya ayudado bastante. Porque sí, había bastante gente que no sabía cómo tener las betas. Así que bueno, vamos allá, hermanitos. Clasificamos, perfecto. Vale, siguiente rondita. Que quiero ganar, chicos. Quiero winear. Quedamos 8. Vamos allá, mi leoncito bonito. Que por cierto, si hay gente que está viendo el vídeo que aún no se haya suscrito al canal, importantísimo suscribiros y activar la campanita, ya que de esa forma YouTube podrá notificar cada vez que suba vídeo y pueden ser los primeros o primeras en dejar su buen y maravilloso like, chicos. Venga, vamos al lío, let's go. Uy, carreritas, no me lo creo, chicos. El que llegue primero gana. Podemos guiñar realmente, chicos, si nos lo proponemos. Nos podemos llevar la victoria, chicos. Vamos. Bueno, aquí sí o sí intentaré hacer un hack, ¿vale? Que hay un hack aquí. No, no me salió. ¡No, Feli! ¡Ostras, casi la palmo! Vale, 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 podemos remontar, chicos. Podemos remontar. Vamos, vamos, vamos. Y aquí ya es cuestión de suerte, la verdad. No, no, chicos, F. No, no pillé el turbo, no, hombre, no. Chicos, 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 no, 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 no pillo el turbo, F. Vamos, vamos, no, no gano ni de broma, chicos. No gano ni de broma, chicos. No, casi, no, no. Teníamos esta rondita, chicos. La teníamos, pero bueno. Es que hay un pro tip. Ahí, ¿habéis visto cuando el suelo movedizo morado, o sea, a los bordes hay como una especie de estructura circular? Es que, madre mía, mis explicaciones. Donde te puedes deslizar, pues sí. Hay un pro tip que si vas por ahí vas mucho más rápido. Pero claro, no me salió. Lo intenté hacer, pero no me salió, chicos. Vale, pues nada, vamos a jugar la última rondita. Pero antes vamos a hacer la ruletita gratis que tenemos por aquí. A ver qué nos toca en esta ocasión, chicos. Ojito, se viene. Gemitas, gemitas. ¡Legendario! ¡Casi! ¡Gemas! ¡Quinche, quinche, quinche! ¡No, hombre, no! Siempre, siempre me trolea, chicos. Stumbleguy con la ruletita. Siempre, siempre. Pero bueno, no pasa nada, chicos.
Vamos por la ronda definitiva 100%. Y a ver si nos podemos llevar victoria épica. Ojalá. Ojalá llevarnos victoria épica, chicos. No, pero fuera de broma. Estuvimos muy cerca de ganar. Siempre, últimamente estoy pasando siempre las finales, pero al final nunca concretamos la victoria, chicos. Pero bueno. Vamos allá, chicos. Let's go. Vale, se viene Paint Splash. Vale. Ojito, chicos. Vamos allá, let's go. Vamos. Vale. Vamos. Vamos, muy bonito. Va. ¡No! Me resbalé, chicos. Qué tontito. Vamos, vamos. Aquí. Vale, buenísima. Aquí. Perfecto. Y clasificamos, chicos. Que es lo importante, hermanitos. Clasificar. Ahí estamos. Vale, débil otaku. Con un zorrito. Está guapo el zorrillo, ¿eh? Está muy chulo. Yo creo que si es otaku, tiene que saber jugar. Bueno, este otaku me ha decepcionado, chicos. Este otaku me ha decepcionado. No es un verdadero otaku. Se la ha pegado. Venga, chicos, a ver. Vamos a la siguiente rondita. A ver qué nos encontramos. Tengo un poco de telele, las cosas como son, pero bueno. Hemos salido, chicos. Que se buenea. Que se buenea, wey. Venga, vamos allá. Let's go. Yo creo que la explicación de la beta ha estado clara, ¿no? O sea, que vais a poder probar las betas si fueron aceptados. Pues hasta la siguiente beta, chicos. Es que yo creo que es muy fácil de entender. Hasta ahí mismo, es que hasta en el mismo mensaje lo explica, chicos. Hasta en el mismo mensaje lo explica, chicos. Pero bueno. No. Vamos, vamos, medio bonito. No te la pegues, por favor. Uy, el pin de repente, chicos. Se enloquece de repente. No tiene sentido, la verdad. Sí, ha estado genial en toda la partida, chicos. Le da de repente por molestar. No tiene mucho sentido, lo sé, pero bueno. No. No, chicos, el pin, güey. No, se está lagueando, chicos. Buah. No, por una persona no clasifico. Por una persona no clasifico, chicos. Sí, que es verdad que me fue la guiadilla esta partida. O sea, curioso porque, o sea, en todo el vídeo que llevo grabado, he tenido perfecto ping. Pero habéis visto que en el último se ha ido todo al carajo. A ver, tampoco es que haya estado muy alto, pero sí que es verdad que había lag. Y en la zona, por ejemplo, del barro, es imposible. Si va con lag, es que es imposible. Que pierdes un montón de tiempo porque no saltas al sitio exacto donde tienes que saltar. Pero bueno, no pasa nada, chicos. Y ahora sí que sí. Esperemos que esta sea una buena ronda. El pin no me está gustando, chicos. No. Puede que me dé por vencido. ¿Estáis viendo cómo va esto de mal? Bro. De repente se ha dañado todo al carajo, chicos. Se ha dañado todo al carajo, bro. No tiene sentido, chicos. Y he clasificado, inclusive. Y clasifico inclusive, chicos. Vamos, siguiente rondita, chicos. Vale, ojito, se viene. Creo que se arregló. Creo que también depende un montón del mapa, ¿no? ¿Habéis visto que en este mapa siempre va bien y hay otros mapas que va mal? Curioso. Vale. Vamos. Vamos, muy bonito. Vamos, vamos, vamos. Buenísima. Aquí. Gano. Y gano, chicos. Increíble entrada. Primerísima a la meta. Ahí estamos. Vaya pro. ¿Habéis visto el truquele que se ha hecho el pana? Hostia. El truquele de la vida que no le ha servido para nada. Pero truquelazo, chicos. Vale, siguiente rondita. Tengo miedo.
Tengo miedo. A ver qué encontramos por aquí. Vale. Uy, si te caes, pierdes. Este minijuego me gusta. Este minijuego me gusta. Este es mi favorito realmente. Está muy chulo, chicos. Hay que siempre mantener la calma. No. Hacer lo que puedas, chicos. No, porque hay gente tan toca pelendengues. ¿Alguien me lo puede explicar, chicos? Porque yo en lo personal es que no lo entiendo, ¿eh? Chicos, de verdad, esto me está gustando, ¿eh? No, no me lo creo. No me lo creo, chicos. A nada. A nada, chicos. A nada. Otra vez a nada. Es que de verdad, estuve a nada, chicos. Pero bueno, no sé, creo que hemos hecho una buena partida al final. Espero que les haya encantado montar el episodio, chicos. Recordad suscribiros, activar la campanita, seguirme en todas las redes sociales que están por allá abajo en la descripción. Recuerda que yo soy Feliking. Chao, chao.